Hola a todos, bienvenidos otro día al canal. Perdonad mi voz, en serio, yo no me oigo apenas, o sea que no sé yo cómo me estaréis oyendo vosotros. Tenía muchísimas ganas de grabar todas las cosas que he recibido esta Navidad porque así puedo estrenarlas, así puedo usarlas, porque es que si no es como... os voy a enseñar primero de todo un regalo que no pertenece a Reyes. Me lo encontré en esta cajita de Lotus que fue despertarme el día de mi cumple y me lo dio Miguel. Bueno, este es el reloj, como veis es súper súper bonito. Me gusta muchísimo, lo estoy utilizando además todos los días. Hay, como veis, de cuero blanco. No es lisa, es así como si fuera de cocodrilo o alguna cosa así. Bueno, también recibí estas dos cositas que habéis visto ya en el vídeo anterior. Este labial de Kiko y estos polvos de sol que muchas me habéis preguntado dónde los consiguió, quién me lo regaló. Y creo que los compró en Marvimundo. No estoy segura, pero creo que esta marca la encontráis en Marvimundo. De todas formas, para ver con más detenimiento, si queréis echar un vistazo al vídeo. Encantada con ambas cositas, ya las he utilizado las dos y están súper bien. Bueno, esta pulsera también me cayó el día de Nochebuena. Es una pulsera además muy muy bonita, con esos abalorios que veis allí. Y está súper bonita, la verdad que a mí todas estas cosas así de ponerse, ya sabéis, que me gustan mucho. Fueron estos pendientes de aquí, que me gustan un montón, son esos dos corazoncitos. También me pareció súper práctico, además, yo que soy mucho viajar y tal, pues no sé, me gustan un montón todas estas cosas para llevar en el neceser o cosas así. Es un cepillo de dientes, este es de la tienda Tiger, que viene ahí como veis en esa fundita para meter de viaje y súper cómodo, incluso para llevar en el bolso, cosas así también me viene bastante bien. Esto es un ambientador que estoy deseando colocarlo en el armario, huele súper rico, huele a muchas frutas, huele muy muy bien. Y a mí todas estas cosas me gustan mucho, cada año suelo renovar porque, no sé, me gusta tener el armario perfumado. Bueno, ahora ya que está todo lo de Nochebuena y detallitos y tal enseñado, os voy a enseñar lo que cayó por Reyes. Una fragancia que iba detrás de esta, de este perfume, pues hacía muchísimo tiempo ya, no sé por qué no me lo había pedido antes, pero aquí lo tengo conmigo, es en serio, es uno de los perfumes, yo creo, me atrevo a decir que para mí el más rico de todos. Es este perfume de Chanel, el Eau Tendre, que es que me flipa este perfume. Fijaros que yo soy mucho de utilizar a diario además el de Dolce & Gabbana, el de One, que es mi perfume favorito, pero este lo está desbancando bastante rápido, así que quizás este se convierta en mi favorito porque es una fragancia muy rica, muy muy suave, muy femenina. Y a mí desde luego me encanta. Cayó esto, que además le regalaron uno a mi madre hace poco y me gustó un montón el hecho de que llevara la bañerita, porque no sé para qué lo voy a usar, pero seguro que para el tocador va a caer, segurísimo. Y bueno, es un set que trae bastantes cositas así de cuidados y de baño y tal. Sé que lo compraron en el Corte Inglés por si estáis buscando algo parecido. Y sobre todo me llamó mucho la atención la bañera, así que estoy deseando utilizarlo, desmantelarlo todo y poder utilizar mi bañerita. Esto me ha gustado un montón, esto es una tacita que además es monísima y la cajita y todo es que me encanta, en serio, es una cajita súper chula que la voy a utilizar segurísimo para guardar cositas, yo creo que también por aquí por el tocador. Es monísima, es a juego con la cajita y yo la voy a utilizar para el té o para el café porque además me estoy viciando bastante ahora a beber té por la mañana. Y este es el platito, por favor, o sea, qué cosa más bonita, me gusta muchísimo. Así que nada, ya tengo mi primer juego. Otra de las cosas que me han caído por Reyes, que además me parece algo súper útil, bueno, trae no sé cuántas ensaladas, no, aquí más de 55 recetas de ensaladas y en serio he estado ojeándolo, ya tengo alguna idea y es increíble, tiene esta forma, como veis, así como si fuera una pizza o un plato o algo, y tiene aquí de todo, en serio, tiene cosas súper buenas. Y la ensalada de arroz negro, por ejemplo, te viene ahí una ensalada con el dibujito que está genial, y aquí todo lo que necesitamos, el paso a paso, no sé, me parece que está súper guay esto, está viendo muchas ideas que me han gustado, que está genial, uff, qué cosa más buena. Yo soy muy fan de las ensaladas, y creo que los Reyes Magos lo han comprado en la Casa del Libro, no estoy segura, pero creo que podéis encontrar ahí, en el Corte Inglés también lo venden, así que bueno, por si os interesa. Más cosas, vale, os enseño esto, que ya digo, es que estoy deseando utilizarlo todo, estrenarlo todo, porque tenía unas ganas locas de poder utilizar esto para la cara, me encanta, son dos toallitas, de estas de cara, ahí veis,
Y no sé, son súper suaves, me gustan mucho. Me han caído, como no, como una buena señora de su casa, pañitos de estos de cocina de Primark. Yo todos los que tengo son de Primark y son los mejores. Esos dibujitos, este de aquí, que es este, y este otro, que es el que está por aquí. Y me parece que está súper chulo. A mí me gusta todo lo de hogar y todas esas cosas, me gustan mucho. Me hace mucha ilusión. Así que, pues nada, los Reyes se han acordado de mí, de que necesitaba pañitos nuevos. Y han caído. Bueno, me han traído también estos guantes, por favor. No he quitado ni nada porque quiero tenerlo todo ahí guardadito para poder enseñar. Os los voy a enseñar más o menos, a ver cómo, para que veáis un poco. Son muy monos, por favor, no decirme que son muy monos. Y tienen esto para ajustar y demás. Y no sé, me parece que están genial. Son muy bonitos. Y ya digo, no sé cuándo me los voy a poner porque no he tenido ocasión de estrenarlos, como está malita. No he salido tampoco mucho, pero si os lo estreno algo, subiré una foto. Porque estos son guantes muy de postureo, muy monos. Bueno, esto que os voy a enseñar es un regalito que me hicieron los Reyes, pero por parte de unos alumnos míos que me pareció un regalazo. Me hizo muchísima, muchísima ilusión. Es un set, como veis, que tiene varias cositas también de cuidado del cuerpo. Un set súper completo y luego tiene una cestita que se puede reutilizar. Me parece que es un regalazo, está genial. Muchos alumnos en Navidad me han regalado bombones, pero han caído todos, todos, todos. Pero esos ya no están, esos ya no los puedo enseñar, así que. Ha caído también esta cajita, que tenía varias cositas que os voy a enseñar dentro. Me parece una caja monísima, yo soy la tonta de las cajas, ya lo sabéis. Es una caja muy chula. Y bueno, dentro venían varias cositas. Venía primero de todo este labial de Isadora. Que este labial no lo he estrenado todavía, tengo que decir. Es un labial precioso, me vais a ver seguramente en el próximo vídeo. Es un labial borgoña de estos amarronados. Precioso, precioso. Es que es preciosísimo, me gusta mucho. Y lo estuve probando, eso sí, en tienda días antes. Por eso luego le eché el ojo y se lo pedí a los Reyes. Es el tono 155. Ahí veis. Y pasada de pigmentación y de todo. Venía en esa cajita este esmalte de Rimmel London, que es el tono 203, no se ve nada. Rosado, ahí perladito. Muy mono, a mí me gusta mucho este tipo de manicura y lo voy a estrenar muy pronto. Y este es el tono 235 de Feed Me de Maybelline. Ya había oído hablar de ella, pero todavía no la había utilizado. De hecho, está sin usar, así que no sé cómo mira. La tenía ya pensada comprarla si no me la traían los Reyes, pero me la han traído. También me han traído esta base para que dure más la manicura de Revlon. He oído hablar muy, muy bien de esta base Top Coat, así que espero que me funcione. Es muy famosita por aquí, así que bueno, a ver qué tal me va. Porque a mí la manicura no me dura nada, en serio. No sé cómo lo hago, pero no me dura, no me dura. Y he de hablar que con esto te dura bastantes días, así que bueno, esperemos que funcione. A mí me han traído esto que es para poner, yo creo que voy a poner chuches, incluso algo así muy vistoso, para adornar en la cocina. Es un tarrito, como veis, ahí de cristal. Y es monísimo, lleva ahí esa gallinita. Y es de estos que son herméticos. Y yo creo que para chuches o alguna cosa así guay de colores va a quedar muy bien. Yo soy mucho de tener estas cosas en la cocina. Esto otro que es un cacharrín, que es de Tiger. Este sí sé que es de Tiger. Es como un ese en miniatura y está muy chulo. Trae esta latita tan mona como si fuera un cupcake. Es súper bonita. Y todavía no sé muy bien qué voy a meter. Yo creo que bastoncillos seguramente. Pero desde luego solo para decorar ya es que es buenísima. Voy a enseñar este bolso que estoy deseando hacer el vídeo para poder utilizarlo porque es que es precioso. Me gusta muchísimo. Es un bolso de la tienda Paco Martínez. Es así como veis, como acolchadito por aquí y esta forma así. Una calidad buenísima, en serio. Me gusta un montón. Y creo que todavía los tenéis en tienda, me parece, porque el otro día estuve echando un ojo y en la web creo que está y en la tienda también. Así que, en serio, es un bolso muy, muy práctico, que cabe de todo y muy suave. El último que os voy a enseñar es una pulsera que, como no, ¿de qué mano va a venir esta pulsera? Pues de un rey mago que yo quiero mucho. Y bueno, esta pulsera me la ha regalado Miguel. Es una pulsera muy bonita. No me la he puesto para el vídeo porque seguramente esté rozando con muchas cosas. Es una pulsera, ahí como veis, que tiene una cruz. Otro lado, muy chiquitín, no lo vais a ver bien. Un padre nuestro, ¿vale? Por este lado un padre nuestro y por este lado otro. Entonces es como, no sé, como un ángel de la guarda que llevo yo siempre conmigo.
Y a mí me gusta muchísimo, ha dado totalmente en el clavo, porque a mí todas estas cosas, ya sabéis, de poner, me gusta pues mucho. Pues ya está todo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya entretenido un ratito. Lo que os han traído a vosotras, los reyes o que habéis recibido por Navidad, que a mí todas esas cosas me gusta mucho saberlas y cotillear un poquito. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!